Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, primero que nada. Primero el agradecimiento, primero porque están aquí, a todas y todos ustedes, y por la visita, ¿no?, tan valiosa que tenemos de nuestras colegas que han aceptado venir esta semana a acompañarnos, a enriquecernos la compartición de sus saberes y sus prácticas. En esta ocasión, además, una tarde especial con Francesca Gargallo. Y a lo largo de más de estas tardes que inauguramos un ciclo de conferencias muy especial de hoy hasta el día jueves, y diría que además doblemente feliz porque por un lado inauguramos el ciclo de actividades de la Cátedra de Género y Feminismos Mercedes Olivera junto con la reciente presentación del libro de Aimé Tapia, el libro Mujeres Indígenas en Defensa de la Tierra. Estas conferencias inauguran las actividades del año 2019, que esperemos que sea tan fecundo y tan rico en los diálogos y la compartición como lo ha sido el año pasado. Y en particular lo que quisiera decir es que, bueno, la Cátedra de Género y Feminismo Mercedes Olivera ha sido fundada en el año 2013 en el CESMECA como una necesidad, decisión y visión compartida entre las colegas, los colegas, la dirección del CESMECA, que se vieron pues en la convergencia de una idea en común, que era la de crear un espacio en donde se revalorara críticamente los estudios de género y en particular los heterogéneos enfoques de los feminismos que se practican, que se enuncian y que se transmutan, como bien sabemos, en una región que hoy llamamos sur-sureste de México, que llamamos Mesoamérica, América Latina, Vía Yala, un sur global en general, desde donde es posible fortalecer pedagogías críticas, la difusión y la vinculación académica e intelectual universitaria con la sociedad civil y las organizaciones sociales. Y diría además que crecientemente con la visión de promover una diplomacia entre movimientos sociales y en particular movimientos feministas y comunitarios en defensa de la vida en Chiapas y Centroamérica. En este sentido, pues nos alegra decir además que, y ese era el tercer motivo, que además estas conferencias se están desarrollando en paralelo a un seminario interno que se ha impulsado desde la Coordinación de los Posgrados en Estudios e Intervención Feministas, que se está llevando a cabo esta semana, que han titulado Ontologías y Epistemologías de la Intervención Feminista, Experiencias y Retos, en donde participan nuestras colegas investigadoras, profesoras de los posgrados, además reconociendo la labor aquí de mi colega Guadalupe Cantoral en la organización, el impulso también de este proyecto, y en el marco de esto es posible además reconocer la voz tan valiosa de Manuela, que está aquí, de Ana Silvia Monzón, por supuesto de Francesca Gargallo, y también en términos virtuales, pero también muy potentes, de Marisa Ruiz, de Gisela Espinosa. Y bueno, en ese rico espacio en donde participan también colegas egresadas, estudiantes de estos posgrados, creo que tendrán un espacio muy enriquecedor y verdaderamente agradecemos esos aportes para este espacio universitario que es el CESMECA. Entonces, sin más, yo quiero aquí dejar la palabra a Guadalupe para que presente a Francesca y que así dé inicio la conferencia magistral de esta tarde titulada Flora Tristán en los orígenes del feminismo socialista, más que pertinente por ser un aniversario simbólico ahora en estos días de abril, pero pues de eso nos contará Francesca. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y bueno, gracias a todas por su presencia. Como ya se ha mencionado, a todas las quienes ahora están colaborando, participando, se agradece mucho su participación, su asistencia. Y bueno, quisiera presentar, aunque a lo mejor muchas ya saben de la larga trayectoria de Francesca, sí hablar un poco de ella, ¿no? Que es una feminista autónoma que desde el encuentro con Mujeres en Diálogo ha intentado una acción para la buena vida para las mujeres en diversos lugares del mundo. Se ocupa de historias de las ideas feministas y busca entender los elementos propios de cada cultura en la construcción del feminismo, entendido como una acción política del entre mujeres y las reacciones que despierta en la academia, en el mundo político y la vida cotidiana. Enamorada de la plástica, busca entre las artistas una expresión del placer y la fuerza del ser mujeres,
narradora, encuentra en sus personajes la posibilidad de proponer otros puntos de vista sobre la realidad que no sean misóginos. Viajera, le da valor a los pasos de las mujeres y el encuentro sobre un mundo que les pertenece. Entre sus novelas destacan Estar en el mundo, Marcha seca, La decisión del capitán, entre otras muchas más. Su libro de cuentos, Verano con lluvia, ha sido leído por feministas de varios países y ha recibido una buena crítica. Entre sus libros de investigación, Garífuna, Garinagú, Caribe, sobre la historia del pueblo garífuna. Ideas feministas latinoamericanas, que es una historia de las ideas feministas en América Latina, como el nombre lo dice. Sahrawi, el pueblo del sol, es una reflexión sobre la historia del pueblo sahrawi desde hace 30 años en el exilio en Argelia, y feminismo desde la Via Yala, ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. En esta obra dialoga y reflexiona con sus interlocutoras sobre las resistencias, las autonomías y las prácticas antirracistas indígenas acerca del territorio y el cuerpo, las concepciones del patriarcado, las sexualidades y el género. Pues es así que ahora vamos a escuchar a Francesca Gargalo en esta conferencia de Flora Tristán, ¿no? Como ya ahí se puede ver. No está todavía. No está Flora. Pero bueno, la vamos a escuchar y bueno, estamos sin más vueltas a esto. Le doy la palabra a Francesca. Bueno, yo les voy a hablar de una feminista del siglo XIX que en estos momentos ha sido traducida, porque ni siquiera escribía en español ni en ninguna otra lengua colonial americana. Bueno, sí, porque ha sido traducida mucho en los últimos periodos, pero por un largo tiempo no lo fue. Y sin embargo, es reivindicada como la primera feminista peruana. Entonces voy a hablar de esta mujer a caballo de dos mundos, en muchos sentidos, y que inaugura también la complejidad de la reivindicación de la buena vida de las mujeres. Flora Tristán es la primera persona, a ver si ustedes creen que esta frase es de alguien más. ¿Quién cree que ha dicho por primera vez obreras y obreros del mundo unidos? Quien dice Marx, le doy un zape, porque fue Flora Tristán en 1843. Y también poco antes había dicho cosa maravillosa como: nuestra patria debe ser el universo, ¿no? Era francesa de cultura, por lo tanto yo muchas veces que leo la palabra universo en los textos de Flora, me pregunto qué significaba para ella. Y realmente significaba el mundo sin fronteras, es decir, era una posición claramente internacionalista, aunque ella nunca use la palabra internacionalismo, siempre universalismo, porque no quiere hacer apelo a las naciones, jamás, ¿no? Pero también decía cosas como: la unión obrera, que procede en nombre de la unidad universal, no debe hacer distinción alguna entre los nacionales y los trabajadores pertenecientes a cualquier nación de la tierra. Quiero presentarle a Flora porque hoy hay un gran debate. Por ejemplo, se empiezan a escuchar por parte de sectores muy reaccionarios propuestas de feminismo liberal, que son propuestas en realidad hiper neoliberales sobre la explotación del cuerpo y de la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? El feminismo liberal sostiene la universidad neoliberal, es decir, estudien para ser explotado más y además dediquen toda su vida en competir con los demás para que le den un trabajito y después denuncien a quien sea para que se abra el puesto de al lado, ¿no? En fin,
Flora Tristán es la primera persona que escribe esas palabras que, según mi amiga Gabriela Huerta Tamayo, estaban en boca de muchos, es decir, al punto estaban en boca de muchos que ella misma dice que es un proverbio, ¿sí? Un proverbio que ella inventa, por lo menos por escrito es la primera en escribirla, y es: obreras y obreros del mundo unidos. 1843, y lo hace en un libro que se llama La Unión Obrera, y La Unión Obrera es un maravilloso compendio de ideas sobre el derecho al trabajo y el derecho a la vida de los y las obreras, a la vez que un manifiesto revolucionario que pone en evidencia tres cosas indisolubles, ¿sí? Las tres cosas en el pensamiento de Flora no son posibles de separar. La primera es la necesidad de una unión obrera que ofreciera a las y los trabajadores organización y las bases de una economía solidaria, porque es bien materialista, no es marxista, pero es bien materialista. No se puede tener, digamos, una organización obrera si no tenemos también una forma de economía solidaria entre trabajadoras y trabajadores. La segunda cosa que aparece ya tardíamente en este libro, en los demás no está, es la necesidad de un nuevo partido, una nueva forma de proponerse en la política. Y en esto también se adelanta a Marx y a Engels. Y por sobre todo, esta tercera línea imbricada en todo su estudio, es que el bienestar de la humanidad incluye necesariamente el bienestar de las mujeres. Es decir, la mitad de la humanidad no puede estar excluida de la humanidad, porque la humanidad no es tal si la mitad no está. Y eso es bastante interesante porque hoy también lo deberíamos analizar. Entonces, internacionalista y feminista, Flora Tristán representaba una síntesis de las ideas socialistas de Charles Fourier, ¿no? En particular de Fourier, del cual toma la idea de falansterio, esta casa, este palacio de los obreros que viven juntos y se ocupan juntos entonces de la vida material cotidiana, donde lavar, ¿no? Entonces en el falansterio se pensaba, por ejemplo, en una caldera, ¿no? No individual, no tu calentador de tu casa, sino una caldera donde ir a lavar la ropa entre todas y todos, ¿no? Pensaban en guarderías, ¿no? El cuidado de los hijos no puede ser algo que atormente una madre. Es una responsabilidad colectiva. Y el falansterio tiene jardines, tiene espacios de vida, tiene cocinas, ¿no? Que pueden ir en un doble sentido. Desde lo personal, yo me debo sentir bien en mi falansterio, por lo tanto tengo mis espacios de intimidad, me puedo encerrar en mi cuarto si quiere, y los otros que son espacios colectivos. Y ella retoma esta idea de falansterio cuando piensa en los palacios obreros, ¿no? Y retoma mucho de Fourier, que era un cooperativista, ¿no? Un socialista cooperativista, y que además proyectó la vida social como una solidaridad de igualdad, una entre mujeres y hombres, ¿no? Fourier, como todos los socialistas, menos, porque siempre hay una cosa fea, porque si no la vida no sería tampoco tan divertida si todos pensáramos igual. Pero sí, el señor Proudhon era un verdadero misógino, pero era el único, y fue también muy criticado por hombres socialistas. Entonces, también es cierto que Flora ha leído a Mary Wollstonecraft.
y la he leído mientras trabajaba como empleada doméstica, institutriz, dama de compañía, en fin, en, trabajadora doméstica en casa de la burguesía inglesa. Y vamos a ver también por qué. Era además una activista. Para ella el feminismo y el socialismo no eran una teoría, era algo que, y lo vamos a ver, porque era también una católica mesiánica, ¿sí? Era una apóstola, se sentía la apóstola de la nueva mujer y hacía como estas síntesis tan extrañas en su pensamiento socialista entre un cristianismo que no es el de los sacerdotes, lo dice a cada rato, y, pero es el de la figura del Cristo, es el de la figura del amor y todo eso, y socialismo práctico. Ella había sido una obrera manual, sí, trabajaba en una litografía como obrera colorista y después fue empleada doméstica. Era una pensadora y era una activista. Jamás estos será también una madre, será también un montón de otra cosa. Pero estos tres espacios, ¿no? La activista, la trabajadora manual y la pensadora son tan inseparables en ella como el socialismo y el feminismo. Uh-huh. Su socialismo además implicaba la experiencia personal, el yo, el cuerpo que ella había metido en toda la historia de pensamiento y liberación de las mujeres y de las y los trabajadores, la observación directa, escribe libros de viajes. Eso es bien interesante. Lecturas que la convencieron de la urgencia de una liberación obrera y femenina, insisto, sobre base de materiales. Aunque ella es una exaltada, es preciosa, totalmente exaltada, es la mesía, la apóstola, se agarra una diligencia y se va por toda Francia siguiendo los pasos de los obreros medievales, ¿no? Para volverse maestros artesanos que hacían el Tour de France. ¿Ustedes creían que lo habían inventado los ciclistas? El Tour de Francia es medieval, no es ciclista y es obrero. Hay un perro, adoro que haya perro en las escuelas. Miren qué simpático. Bello él. Entonces, esto es muy, muy importante. Ella además lee, y aquí es muy, nuevamente insisto, en esta libertad de la lectora. Ella lee a sus autoras y sus autores de una forma completamente personal. ¿Por qué? Porque es autodidacta, como la mayoría de los anarquistas mejor pensantes. El único que no era autodidacta era Proudhon y era un misógino. O sea, que viva los autodidactas. Implicaba experiencia personal, observación directa, lecturas, y la lectura era muy personal, como la de todo autodidacta, y esto le despierta su acción mesiánica, y esta acción mesiánica tiene varios guiños, ¿no? Un guiño a la vida en comunidad, que solo se atreve a tener en ocasiones con algunas mujeres antisimonianas que le ayudan a cuidar a su hija cuando se esconde del marido misógino y feminicida. No logra matarla, pero les dispara y casi la mata. Y el otro guiño que tiene es obviamente un guiño hacia un catolicismo sin sacerdotes, que es también extraordinario. Es muy heterodoxa en todos sus pensamientos. En la Francia hipernacionalista de la revolución, ella es una internacionalista como todos los anarquistas, no es la única. Pero en fin, siempre además dice que el internacionalismo es la única manera de poner fin a la explotación de las mujeres en la esclavitud matrimonial. Ella llama el matrimonio esclavitud. Entonces vamos a ver muchas otras cosas. Flor, le leo como le decían, ¿eh?
Flore, Celestine, Thérèse, Henriette, Tristan y Moscoso Lesnay. Se llamaba así, pero era conocida como Flora Tristán. Según, además, con acento, según la grafía castellana y sin acento, según la francesa, la grafía castellana es reivindicada en el siglo XX por las feministas peruanas, mientras en Francia no es estudiada tanto como feminista, sino como socialista, y es interesante que después de la primera, casi inmediata biografía de su, que escribe su, su amiga del alma, su discípula, la persona que intenta ayudarla en sus últimos momentos de la vida, Leonor Blanc, después todas las otras biografías de la primera mitad del siglo XX son escritas por hombres, que ven en ella un fuego muy fuerte. Bueno, Flora Tristán, con todos estos nombres y estas posibles grafías y estos rescates que se hacen en Francia de la parte socialista y en Perú de la parte feminista, se llamaba a sí misma paria. O sea, cuando hablaba de sí misma decía que era una paria, y lo decía públicamente, y lo hace sobre todo en un libro. En realidad lo hace en una pelea con su mamá y su tío, que apoyan al marido asesino, pero ella lo hace también en un libro, y este libro construye el primer puente, un verdadero puente. Ella, miren qué bonita, este primer puente se llama Las peregrinaciones de una paria. Es un libro que sale en 1838 en París, tiene 4 ediciones en los 3 o 4 años sucesivos, y es el largo relato, porque es muy largo, es un relato muy largo, del viaje que realizó durante 14 meses, 5 de ellas embarcada y en puertos, entre 1833 y 1834, para ir de Francia a Perú a buscar a la familia paterna, la de Mariano Tristán y Moscoso, que era su padre y que muere cuando ella tiene 4 años y medio. Es un libro que puede ser leído de diversas maneras, así como toda la vida de Flora puede ser leído de diversas maneras. El cuerpo del libro, la parte central del libro, es una crónica de viaje, muy didáctica, un poco con ese didactismo que podría ser colonialista, ¿no? Un poco, podría ser un libro como eran los que estaban de moda, ¿no? Yo, francesa, me voy a esas repúblicas recién independizadas, o sea, Perú tenía 12 años de independencia cuando se escribe ese libro, cuando ella hace ese viaje, ¿no? Y resulta ser otra cosa, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la primera cosa que yo encuentro es que ella, como mujer, como francesa con padre peruano, con ciudadanía francesa, que escribe en Francia, sin embargo, dice: yo puedo observar fuera de mi nación, y por lo tanto mis observaciones antropológicas, sociales, científicas y políticas tienen legitimidad, porque yo las observo. Una mujer puede observar sin necesariamente caer en un juego de parte. Al llegar a Perú, ¿no?, después de estos meses, sobre todo la parte que ella pasa en Panamá, porque había que llegar, cruzar de un océano al otro, esperar un barco. En 1833 no salía un barco todos los días, esperó 3 semanas un barco para llegar a Perú, ¿no? Al llegar, Perú resulta ser no solo el país de la familia paterna, ¿no?, este país que 12 años antes se había independizado de España, donde una viajera europea podría descubrir azorada en la
qué sé yo, lo exótico, ¿no?, de las contradicciones, ¿no?, habitado por indígenas, negros, criollos, mestizos, aristócratas, cholos, ¿no?, que además le ofrecen sorpresas inesperadas, por ejemplo, la libertad de movimiento y de habla y de las mujeres, de las cholas limeñas, ahí encuentra que son infinitamente más libre que cualquier mujer de sectores populares en Francia y en Europa, ¿no? Entonces, para ella las cholas son una maravilla, pero no es solo eso, ella descubre no un país, sino un territorio, y creo que en Centroamérica hemos pensado muchísimo el concepto de territorio, porque nos lo han enseñado las mujeres de varias comunidades maya, y no solo maya, pues también las mujeres xincas han trabajado mucho la idea de territorio, y después lo reencontraba en América del Sur y en el México del Norte. Este territorio que no es un país, ¿no?, que no es una entidad legal, que es nuestra vida, dónde la hacemos, cómo la hacemos, quién nos acompaña en nuestra, qué árbol nos acompaña, ¿no? La pelea por el territorio contra los árboles impuestos, por ejemplo, en Chile por parte de los mapuches, es muy interesante. Ellos dicen, mi territorio no puede ser violado por un eucalipto. ¿Por qué? Porque mi territorio tiene una relación con una semilla que le es propia y que no es de otro tipo de árbol, ¿no? Bueno, ella descubre un territorio en Perú, un territorio de una humanidad entera, ¿sí? No es un territorio para las y los peruanos, sino es donde ella descubre su humanidad entera, ella descubre que es tanto peruana como francesa, como panameña, como obrera, como paria, como desheredada de una clase alta a la que había ido a Perú a pedirle dinero. Y cuando llega allí y es tratada tan mal por ser hija considerada por su tío ilegítima, que ella empieza a despreciar la clase alta. Y es muy interesante, en este desprecio ella encuentra también su liberación. No solo ha abandonado el marido, lo cual era un terrible delito para la Francia de esa época, sino que además descubre que viajando se libera, ¿no? Esta es Peregrinaciones de una paria. Es muy interesante porque además hay una tensión aquí. Ella en Peregrinaciones de una paria ya se ha divorciado, ha dejado sus hijos, sobre todo su hija, en casa de una sansimoniana con la cual ha hecho amistad, y no puede decir que está divorciada. Ah, ¿por qué no puede decirlo? Porque si no se pone en riesgo de mayor violencia por parte de los hombres. Pero al mismo tiempo, no decirlo es un delito para la Constitución francesa, que prohíbe mentir sobre la propia condición civil. ¿Sí? ¿Entienden cómo las construcciones de la libertad siempre desafían la ley? ¿No? Estas peregrinaciones a este cuerpo de la viajera tienen tres textos que lo anteceden: la dedicatoria, el prefacio y el prólogo, escritos después del relato de la viajera, y responden a una presentación de la autora y de su pensamiento. Ella es una obrera que piensa, ¿se acuerdan eso? Trabajo manual y pensamiento, feminismo y socialismo. Es y, no o. Y obviamente su pensamiento a su vez se construye sobre circunstancia biográfica de su vida, que ahora vamos a ver, y también sobre la denuncia, el rechazo de su familia peruana. Alegan estos tres textos, sobre todo en el prólogo, por los derechos de las mujeres a ser distinguidas como herederas, aun si el matrimonio de sus padres no es reconocido por el Estado. O sea, niega claramente el Estado. El Estado es solo un impedimento para la vida de las personas.
Necesitamos deshacerlo desde el derecho a vivir y construir nuestra economía y nuestra sociedad entre nosotras. Critico obviamente la figura patriarcal. Ella podría hablar de su horrible marido, pero en este caso decide hablar de su tío, Pio Tristani Moscoso, que la considera y la trata, ¿no? Así la recibe: ay, mi querida sobrina, te quiero mucho, ay, eres igual a mi hermanito, pero fíjate que no te voy a dar un quinto porque eres ilegítima. ¿Sí? El patriarcado hace estos dobles discursos a cada rato. Flora tenía la ciudadanía francesa de su madre, escribió el libro en francés, lo publicó en París, pero lo dedicó a los peruanos y lo firmó como vuestra amiga y compatriota, ¿sí? Afirmando con ello una especie de ciudadanía política, ¿no? Nuevamente, no legal, sino política, potencialmente internacionalista y anticolonial. Ella tiene muchas percepciones de lo que puede ser el colonialismo y el imperialismo, porque de Inglaterra ve que es imperialista, ¿sí? Y el imperialismo se parece mucho al colonialismo, pero es otra cosa. Flora, bueno, el libro de Flora ha sido muy importante para el feminismo peruano del siglo XX. Es decir, las mujeres peruanas se identifican con este libro, sobre todo las mayorcitas como yo. ¿Por qué? Porque reporta diálogos increíbles, los diálogos entre Flora, por ejemplo, y su prima Carmen. Su prima Carmen, legítima hija de su tío, rica, riquísima, ¿no? Que se casa con un hombre que le acaba toda la fortuna a las cartas y que vive tan miserablemente como Flora. Entonces Flora dialoga y le pregunta cosas como: ¿por qué no te liberas del yugo matrimonial? ¿No? Y la otra le dice: no, pues el peso de las tradiciones y de las costumbres en la marginación de las mujeres que lo rompen es demasiado fuerte. O sea, yo me separo y voy a ser una marginal. Entonces, claro, para una que se define paria, eso es falta de valor. Pero para la otra, obviamente, es una forma de sobrevivencia, ¿no? Entonces, bastante interesante, porque este libro en la práctica habla de la construcción de lo que nosotros hoy llamamos sistema de sexo-género, ¿no? Y lo hace 130 años antes de que lo definiera Gayle Rubin, ¿no? Yo tengo una amiga muy querida, una feminista lesbiana de Arequipa, de la misma ciudad de Flora, que se llama Norma Mogrovejo, y Norma nos decía a Gabriela a mí, ¿no?, que ella se hizo feminista cuando en su juventud leyó Peregrinaciones de una paria, porque iba por las calles de su ciudad, la misma de la familia Tristani Moscoso, persiguiendo los lugares y las situaciones descritas por Flora, ¿no? En este lugar Flora habló con las cholas, en este otro fue perseguida por los policías, hasta que ella dice que tuvo una especie de revelación feminista cuando encontró el lugar donde el tío de Flora mandó quemar públicamente el libro. Este libro fue quemado en la República Independiente del Perú, como si estuviéramos en la Inquisición. Y esto es muy interesante, porque Norma y la mayoría de las feministas peruanas me han dicho que el libro fue quemado porque su tío era un patriarca. Es decir, era un hombre que no soportó que Flora cuestionara a la familia, al matrimonio y al poder de los hombres. Y en cambio en Francia, las feministas francesas y sobre todo los socialistas franceses piensan que el libro fue quemado
porque en el Perú de esa época había que hacer afirmaciones de carácter nacionalista. Ya saben, un poco como el jefe del ejército mexicano diciendo que cómo era posible que los que extranjeros se metieran con el ejército por el caso de los 43 muchachos de Ayotzinapa, que él no permitiría que una guatemalteca, que unos horribles argentinos, que extranjeros perniciosos entraran a... Bueno, lo mismo hizo el tío, ¿no? ¿Cómo era posible que esta francesa viniera a hablar y decir que debían hacer los peruanos? Es muy interesante esta doble lectura, porque es una lectura de quien ve en Flora una socialista y una lectura de quien ve en Flora una feminista. Repito, Flora era ambas cosas, de manera indisoluble. Bueno, este libro es muy complejo, podemos verle muchas cosas, y es también muy actual, porque es también el primer libro que esboza el cruce entre clasismo y racismo. Es decir, en 1843, ella ya dice, estas personas son tratadas así porque esta es una sociedad racista. Y, por otro lado, también es un libro que dice, el cruce de racismo y clasismo hace que las mujeres no se puedan liberar, y lo elabora a través de una larga descripción de hechos. Ahora, este es el libro seguramente que a nosotras como latinoamericanistas que vivimos en el territorio de Abya-Yala, que conocemos estas contradicciones, quizás nos llega más directamente de Flora. Pero no es el único libro de Flora. Flora con anterioridad había escrito una petición a la Cámara de Diputados francesa en 1837, había publicado eso, y es una petición muy particular, es un escrito de protesta por las limitaciones introducidas en 1804 por el Código Napoleónico a la demanda de divorcio por parte de las mujeres. Flora, como yo, sostenía enfáticamente que Napoleón es un traidor. Yo lo sigo sosteniendo. Traidor de la Revolución Francesa, feo, antipático, macho, que restaura la monarquía. ¿Se puede hacer una porquería más grande a una revolución libertaria e igualitaria? Una verdadera, una persona asquerosa, con poder, adorando por los militares, que cree que los hombres son más que las mujeres porque es un militar. Pero hay algo peor, el gobierno de Napoleón por la derecha era considerado un gobierno revolucionario. Ya saben de eso también. Y entonces al gobierno de Napoleón le sigue uno peor. Parece imposible, pero es cierto. Es el gobierno de Carlos X de Borbón, el hermanito menor de Luis XVI, al cual le habían cortado la cabeza. Y Carlos X es un restaurador completo, entonces prohíbe el divorcio a todos. 1816, o sea, pobre Flora no se puede divorciar. Para Flora se trataba de una violación del derecho a la libertad consagrado por la Revolución de 1789. ¿Sí? No poderte divorciar es una violación a el derecho de libertad, nada menos. Entonces, es muy grave. En la petición, Flora Tristán argumentaba que el divorcio garantizaría un mejor trato a las mujeres dentro del matrimonio, permitiéndoles separarse y así huir de la violencia. El escrito está constelado de datos y anécdotas muy explicativas, en parte porque son las anécdotas de su propia vida y de las amigas que ella encuentra mientras huye de la violencia marital, ¿no? Ella, como le he dicho, había nacido de un militar
español, porque bueno, Perú cuando ella nace todavía era colonia española, y con una mujer de la pequeña burguesía francesa, esa burguesía de funcionarios, ¿no? Tan reaccionaria la familia de su mamá, que en realidad eran refugiados en España porque eran antirrevolucionarios, ¿sí? Entonces, cuando se casan estos dos es muy complicado, porque él es un español, España está invadida por los franceses, no es fácil casarse con una francesa. Finalmente, ellos se casan frente a un curita cualquiera, un cura francés, que ya le da la bendición, están casados, y a los dos no les importa. ¿Sí? Para dos conservadores, que el curita te diera un poco de agua bendita, era suficiente. ¡Ja! Pero no para las leyes francesas. Y resulta que este señor criollo, que se regresa a Francia con su mujer, que se compra una casa en un barrio de casas, con jardines, con patios, que recibe a Simón Rodríguez, que se lleva un lloriquioso muchachillo de 20 años de Caracas, que llora porque acaba de ser viudo. Tenía 20 años y ya era viudo. Simón Bolívar. Entonces, pues era una casa donde Simón Bolívar, Rodríguez llegaban, donde llegaban los intelectuales de su época, donde había una real comodidad, probablemente que venía de la explotación de los criollos en las tierras americanas, y de repente el papá se muere de un síncope. Ah, es una palabra preciosa, presente en toda la literatura del siglo XIX, el síncope. El síncope es muerte súbita. ¿Qué es en realidad? Pues yo supongo que un infarto masivo, pero el síncope reaparece en la vida de la familia Tristán varias veces, se petatean. Y se petatea el papá, ella tiene 4 años y medio, la mamá intenta rescatar la casa, paga el rescate de la casa, pero resulta que no está casada. Entonces, hasta pierde el dinero del intento de rescate de la casa. Ya muerto su marido, da a luz al hermano de Flora, Pío, que muere y poco después, y ellas empiezan una vida de muchas dificultades. Un tío materno le paga un curso de dibujo a Flora, por lo cual podrá después entrar como obrera colorista en una litografía. Esta situación de ilegitimidad no solo va a pesar en Perú, sino que pesa también en Francia. En la Francia conservadora de Luis, no se llamaba Luis, se llama Carlos X, ¿sí? Esto hace que la mamá, que como hemos visto es una pequeña burguesa conservadora, insiste cuando el dueño de la fábrica donde Flora trabaja, le empieza a hacer la corte, insiste en que se case con él, porque eso la va a legitimar, ¿sí? Y entonces Flora, a los 17 años, se casa con André Chassal, su patrón, ¿no? En 1821, y lo hace por recomendación de la madre. Ella no está nada convencida, pero bueno, mamá insiste, tienes 17 años, ¿qué te queda? Chassal era un hombre violento, el prototipo del misógino que sabe que la ley está de su lado. Es un tipo que conoce la ley y la usa, porque la ley es misógina. No solo el ser humano masculino horrible que es Chassal, sino también la ley. Y él se siente respaldado por la ley. Un día le pone una putiza terrible por las calles de París y unos estudiantes corren para defenderla y él los para. Se meten, ella es mi mujer, y yo los denuncio. ¿Sí? La ley estaba del lado de los hombres. Flora huye de la casa de Chassal, embarazada en su tercer embarazo, a los 22 años,
Y el marido empieza a perseguirla, a acosarla, lucha por la custodia de los hijos, después que obtiene la del hijo, quiere la de la hija. Y un día Aline, la hija de que nace fuera de la casa paterna, cuando Flora ya se ha ido, Aline denuncia a su madre que el padre ha intentado violarla. Y Flora denuncia penalmente a su ex, su marido, porque por la ley era su marido, el divorcio estaba prohibido. Entonces, ella obtiene que le den 60 días de cárcel, pero el proceso es horrible, ¿no? La demanda contra un padre presunto violador se transforma por los abogados defensores de Chazal, en particular uno que después se volvió famosísimo y cobraba un montón, que se llamaba Jules Favre, que se hace famoso con este caso, este hombre hipermisógino del lado de la ley, que hace, ¿no? Empieza una diatriba contra esta mujer amoral, ¿sí? Profundamente amoral. ¿Por qué? Porque es una abandonadora del techo conyugal, porque es una esposa indigna, porque ha viajado a Perú mintiendo durante más de un año al presentarse como soltera. Entonces Fabre insiste, si ha mentido en el viaje a Perú, puede mentir sobre la denuncia que le hace a este hombre como violador. En fin, logra meter 60 días al hombre a la cárcel, pero pierde la custodia de sus hijos, que el Estado francés entonces mete en una institución donde ella puede ir solo una vez al mes a visitarlo. Bueno, al salir de la cárcel, además el horrible Chazal, furioso porque no logra controlarla, porque se le escapa, ¿sí?, y le espera frente a la puerta de su casa en Rue du Bac y le dispara con relativa buena suerte, porque la segunda pistola se le, ¿cómo se dice?, enchepa, se le traba. Esto fue el 10 de septiembre de 1837, y aquí hay una cosa también anecdótica muy interesante. Por este delito, el tipo es sentenciado a 20 años de trabajo forzado. ¡Yeah! La deja libre. Pero en realidad, el Estado francés lo condena a muerte. Y ahí Flora, que se salva por un pelo, demuestra que es una socialista. Y entonces escribe una petición contra la pena de muerte. Y la petición firmada por ella, no es la única mujer que lo hace, también Louise Michel. O sea, las socialistas son muy congruentes con su socialismo, aunque sean muy congruentes con su condición feminista, ¿sí? Son dos feministas a las que piden, ¿sí?, la abolición de la pena de muerte contra los hombres que intentaron matarlas, a ellas personalmente. Y escribe esta petición por la cual la condena del horrible Chazal es transformada en una condena a trabajo forzados. Bueno, el matrimonio y la obligada convivencia con el marido representaban para Flora y para otras esposas y madres inconformes de su época, entre ellas la escritora George Sand, ¿no?, que es la persona que escribe más después de Stendhal en francés en todo el siglo XIX. Es decir, los dos autores más prolíficos del siglo XIX francés son Stendhal y George Sand. Pero mientras de Stendhal, todos los profesores universitarios te lo enchufan y lo debes de leer a fuerza. De George Sand, todos sabemos que era el amante de Chopin, de esto, del otro, pero nadie ha leído un libro. Era una escritora romántica, a mí no me gusta el romanticismo como estilo literario, pero era buena. Bueno,
como narradora era mejor George Sand que Flora, después vamos a ver eso. Y es para ellas el matrimonio forzado, es decir, el matrimonio que no puedes romper es un matrimonio forzado y por lo tanto es esclavitud. Y usan la palabra esclavitud para definirlo. Por el derecho a la libertad, Flora se había siempre sentida cercana al espíritu revolucionario de 1789 y siempre consideró a Napoleón como un traidor de los ideales revolucionarios. Por ello participó en la revolución de los tres gloriosos días de julio de 1830 en las barricadas de París. Es una activista, es muy importante, es una activista, que culminó con la abdicación de Carlos X a este sínodo y la inauguración de una monarquía parlamentaria con el duque de Orleans a la cabeza. Ok, este es un poco, había escrito también otro libro antes, todavía un título bellísimo, de la necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras. Es un libro de 1835 y es el primer trabajo que ella da a la imprenta. Dime cuánto tiempo va. ¿Sí? Si se aburren, me paran, ¿eh? Y como yo estoy enamorada de Flora, puedo hablar de ella todo el tiempo. Bueno, ¿de qué va un título como de la necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras? Pues va nuevamente de una teoría política que esboza a partir de la observación y de la experiencia personal. La observación es sobre todas y todos los demás, y la experiencia personal es la que te mete en el lugar de la observadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella, en el intento de conseguir una cierta estabilidad económica para sus hijos, viaja para emplearse, es que ella en Francia no puede trabajar legalmente, porque las mujeres casadas necesitan del permiso del marido para trabajar, entonces pues se pira de nuevo, se va a Inglaterra, y ahí nuevamente vuelve a trabajar. Los 4 años de matrimonio le dieron la vivencia de la opresión. Ella conoce la opresión porque la vivenció, la opresión íntima, ¿sí? Pero los viajes le imprimieron la conciencia de la necesidad de liberación. El apoyo que su madre y el tío materno le brindaron a Chazal en cuanto legítimo esposo, la llevaron a romper definitivamente con la familia materna. Solo la amistad con otra mujer, la señora de Bursac, sansimoniana conocida en Burdeos, le permitió apuntalar su confianza en el género humano. Es increíble, esta mujer nunca pierde la confianza en el ser humano. Entonces dice, ¿cómo le hace? Porque siempre aparece alguien que ella rescata como intérprete del valor de la universal del ser humano, ¿no? Hasta entonces ella en la casa de la señora de Bursac se atreve a dejar a su hija Aline, que es como su tesoro. En la vida Aline es para ella todo. Entonces ella se atreve a viajar, pero no a imponer en riesgo a su hija. Entonces, cuando encuentra la casa de la señora de Bursac, sabe que puede ir y volver, en fin. Cuando se embarca en rumbo a Perú, se embarca, además es genial, se embarca en un barco que se llama El Mexicano. Ajá. Cuando se embarca en El Mexicano, lo dirigía un capitán francés, no se preocupe, pues se llamaba El Mexicano. Montaba muy bien a caballo ese barco. ¿Quién sabe por qué lo llamaba El Mexicano? En fin, el buque El Mexicano, ella era la única mujer entre 15 tripulantes y 6 pasajeros hombres. Y tuvo que esconderle que estaba divorciada para defenderse de posibles agresiones. ¿Sí?
al final de cuentas se supone que si no estás casada eres virgen. Y entonces los hombres eran un poco más cuidadosos en el intento de violación de una virgen. Al arribo al primer puesto de África, ella presencia y contempla y empieza a escribir contra el tráfico de personas. Ella presencia un mercado de esclavos. Y eso también la marca para siempre. Y cuando llega a Panamá, en esta cosa que debe de dejar el barco del lado atlántico, se debe de ir a embarcar del lado pacífico, la travesía le toma 3 semanas, otras tantas para esperar un barco y todo, ella vivencia también todo el miedo, es decir, a las específicas agresiones que puede vivir una mujer en un puerto. Entonces, estas son experiencias que ella contempla en su cuerpo y en el de los demás. El viaje que la llevaría a conocer las diversas facetas de la sociedad peruana, de la que se sentía de alguna manera hija por herencia paterna, le ratifica su carácter de cuestionadora de la realidad, permitiéndole vislumbrar el signo internacional de la opresión femenina. Repito, ella dice universal, pero es muy claramente internacional. Pero cuando ella viaja a Perú, no es la primera vez que viaja. En 1826 y en 1831 había estado en Inglaterra, y en esos dos primeros viajes ella ve a Inglaterra como una sociedad próspera, ¿sí? Está encerrada en la casa de la burguesía, es institutriz de sus dos hijos, a los que le enseña una lengua bonita, ¿no? Ese bodrio del inglés, ¿no? Entonces, bien tratada, se la llevan a Suiza, se la llevan a Italia. Entonces ella dice, ay, pues Inglaterra es una sociedad próspera. Vuelve ahí en 1834, de regreso de Perú, se detiene en el puerto de Liverpool, y ahí se percata de las desfavorables condiciones de los trabajadores, portuarios, pero también los trabajadores de puerto le hablan de las condiciones fabriles y mineras. Pero es en 1839, cuando ya había leído a Robert Owen, a quien fue a visitar en su establecimiento de Londres, y cuando ya trabajaba en la organización de la Unión Obrera en Burdeos, que ella reporta las terribles condiciones higiénicas, laborales y de vivienda de los sectores populares ingleses, así como de la irritación que los recorría. Ella dice, no solo están jodidos, no, están enojados. Sí, están enojados, y este enojo hay que hacerlo fructificar, que este enojo no sea solo enojo, que tenga una función política. Se desplaza en 39 por Gran Bretaña, visitando los centros industriales de Birmingham, Manchester, Glasgow, Sheffield, además de algunos centros mineros. Así adquirió una experiencia directa de las condiciones en que se desplazan las mujeres, porque las mujeres también eran evidentemente obreras que se movían de un lugar a otro. Y las que llegaban a Londres, una de cada tres terminaba en la prostitución, que ella también ve como una esclavitud de las mujeres, porque no pueden escoger no serlo, porque no hay otro trabajo para ellas. Pero dice, y las demás, dice, bueno, se desplazan entre ciudades, se desplazan entre países, y son engañadas en los hostales, donde se les hace pagar de más y se les da los peores cuartos, ¿no? No se les dice dónde están, no se les dicen a qué tienen derecho, ¿no? Y es muy fuerte, porque ella al mismo tiempo se concientiza de las condiciones de deterioro, de las condiciones de trabajo de los obreros ingleses, y de la poca dignidad que estos obreros le reconocen al trabajo doméstico, y por lo tanto
la urgencia de registrar a las mujeres como sujetos políticos. Ella dice, las condiciones de los obreros empeoran, pero los obreros miran con desdén a las empleadas domésticas. ¿Qué sucede? Que son mujeres y no son sujetos políticos. Hay que registrarlos como sujetos políticos. En el pequeño libro de la necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras, Flora insistió en la universalidad de los derechos de las personas, una humanidad universal que está en la base de los principios éticos de su teoría política, una humanidad de la que las mujeres hacen parte integral y que las condiciones de desplazamiento deben ratificar, no disminuir. Es decir, yo tengo derecho y cuando me desplazo sigo teniendo derecho. No puedo tener menos derecho porque me desplazo. Miren, es bien interesante, esto es un libro de 1835. Piénselo en el espejo de los migrantes y las migrantes hoy, ¿no? ¿Cómo es revolucionario este librito? Bueno, como le decía antes, en estos viajes por Inglaterra, probablemente en el primero o el segundo de estos viajes leyó Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, esta obra de 1792 de la protoanarquista y feminista Mary Wollstonecraft, y este libro le ubica sus experiencias en la política contra la opresión de las mujeres, y obviamente influyen sus concepciones sobre educación, familia, participación política, y la impulsa a la construcción de la Unión Obrera. Bueno, quiero hablarle de… tengo dos cuartillas y medio. ¿Ya acertaron? ¿Puedo? Son 5 minutos, prometo. Y así me hacen toda la pregunta, el resto se los mando cuando lo termine de escribir. Desde sus primeros escritos, Flora se anticipó a la idea que los obreros y las mujeres deben unirse no solo en toda Francia, sino en todo el mundo, esbozando un pensamiento universalista que 2 décadas después era el pensamiento de la Primera Internacional. En 1864 lo ratifica la Primera Internacional, ¿no? En 1840, cuando regresa de este último viaje a Londres, escribe un libro que está traducido como Paseos en Londres. En realidad es Promenade dans Londres y es un título robado a Stendhal porque necesita vender libros para vivir. Entonces, Stendhal había escrito Promenade dans Rome, o sea, Paseo por Roma, y ella usa el mismo título porque los libros de viaje gustaban y la gente los compraba. Yo creo que Promenade en Londres, su Paseo por Londres, es su libro mejor escrito. O sea, como calidad literaria y calidad de teoría política, creo que es su libro mejor escrito. Es un libro que aporta sobre su concepción del trabajo, sobre su… y además es un libro donde describe muy bien, ¿no? Y ella dice, bueno, pues la sociedad más capitalista de Europa es la sociedad más desigual, pero no solo. Inglaterra es, bueno, Gran Bretaña es imperialista. Y como imperialista, su capital es monstruosa, usa la palabra monstruosa para definir a Londres. Claro, bien francesa, ¿no? París es bonito, Londres es feo. Es bastante monstruosa, en efecto. Según Estuardo Núñez, en este libro, ella se revela como una, cito, romántica templada en las luchas sociales, que describe de manera crítica la vida del pueblo, las condiciones laborales del proletariado, y lo define, lo describe, dice que el proletariado es esa clase que no tiene nada sino la fuerza de trabajo y sus hijos. O sea, señor Marx le debe todo a esta señora, ¿no?
La omnipresencia de las mujeres en condición de prostitución, la explotación social, el maltrato a las mujeres y a la infancia. Esto, aquí también es muy francesa. Ella, bien que mal, en Francia, cuando intentaron maltratar a su hija, pudo denunciar hasta a su marido. ¿Sí? En Inglaterra no se podía ni eso. La infancia estaba en el total abandono. El maltrato a la infancia era mucho más grave en Inglaterra que en Francia. Pero lo que más la indignaba, acuérdense que es también una católica, ¿sí? Acuérdense que es todas estas cosas juntas, es la indiferencia que ante tales condiciones demuestran los burgueses. Ella empieza, se había empezado a despreciar a la familia aristocrática de su padre en Inglaterra, empieza a sentir un profundo desprecio moral, ético hacia la burguesía. A pesar de la exaltación romántica y de los recelos franceses contra el expansionismo británico, Flora descubrió paseando por Londres que contra los tentáculos imperialistas es necesario coordinar las luchas locales con una perspectiva internacional, la organización obrera y la resistencia anticolonial. En particular, mostró cierta aprehensión ante el expansionismo británico sobre las jóvenes repúblicas americanas que acababan de liberarse del colonialismo español. Ella dice, Inglaterra es peligrosa para la República de América del Sur. Flora estaba convencida de que el mundo moral se desprende del mundo material. Era una verdadera materialista, una materialista católica, feminista, socialista, bla, bla, bla. Pero, ¿sí? El mundo moral se desprende del material. Probablemente reforzó estas ideas con la lectura de La propiedad de Proudhon, que salió el mismo año de 1840, en el que el único socialista de la época que no halagó en favor de la emancipación de las mujeres, presentó la tesis de que la propiedad es un hurto. Es decir, hasta los misóginos pueden decir algo cierto. Si lo hizo Rousseau, que era el peor de todo, espantoso Rousseau, lo han leído, dice unas cosas brutales. El libro más misógino que he leído en mi vida es El Emilio. Y está escrito tan bien que lo odio más. Bueno, ese libro espantoso dice una de las verdades más importantes de la modernidad. Rousseau se da cuenta de que todo educa. Lo dice en la página 4, todo educa. Así Proudhon, que era un macho de mierda, decía, la propiedad es un hurto. ¿Sí? Hasta los misóginos pueden achuntarle algo. Joseph Proudhon y Flora se conocieron y ambos criticaron la condición miserable de los tugurios londinenses y las sórdidas condiciones del trabajo fabril y minero inglés. No obstante, fue Flora la que emprendió la labor de lograr la justicia social vinculándose con las y los trabajadores. Se acuerda que ella quiere fundar un partido, quiere la unidad de las y los trabajadores y para eso debe militar en su formación. Escribe para ello la Unión Obrera. Su mayor biógrafo, que se llama Jules Puech, dice de la obrera, describe así la Unión Obrera, el título de gloria de Flora Tristán. Bueno, este es un libro muy, muy importante por muchos motivos, también por cómo fue hecho. Es con el aporte monetario de numerosos artistas, políticos, obreros, amigos, entre ellas George Sand, que le da 50 francos. Flora publica La Unión Obrera por primera vez en mayo de 1843, 4.000 ejemplares, proponiendo la unificación de todas y todos los trabajadores, más allá de sus oficios y nacionalidades, y la incorporación de las mujeres a la lucha. Es muy importante, la Unión Obrera es la unión de las obreras y los obreros en cuanto tales, no es un gremio, los gremios ya existían, ¿sí? No es un gremio, es un partido nuevo,
inexistente hasta ese momento. Con el libro bajo el brazo, se lanzó en abril de 1844 a difundir sus ideas por las rutas de Francia, exponiendo su iniciativa de una organización obrera única de ciudad en ciudad, siguiendo los itinerarios de los maestros artesanos medievales que, reunidos en algo que se llamaba compagnonage, compañerías, es decir, asociaciones de compañeros de oficio, que tenían la obligación de brindarse apoyo mutuo y de enseñar lo que sabían a todos los que se lanzaban al Tour de France. En todo el territorio francés, si alguien había hecho el Tour de France y lo superaba, entonces después era un maestro por su propio gremio, y el gremio entonces le ratificaba el título de maestro. Si tenía esta doble cosa, conocías el territorio, aprendías de todos los maestros y te convertías en un maestro porque habías aprendido de todos. Y esto se hacía con dineros de compañeros de oficio. ¿Sí? El compañonage pagaba la formación de los artesanos, de los maestros artesanos en un Tour de France. Entonces ella hace un Tour de France durante el cual escribe cada día un cuaderno, notas que deberían servir a mi obra en el Tour de Francia. Este cuaderno sale editado apenas en 1873 por Puech, porque ella muere en brazos de sus amigas en Bordeaux, ¿no? Entonces el cuaderno queda a su discípula, a su amiga del alma, ¿no? El Leonor Blanc, que lo mete entre sus cosas, y la familia lo reencuentra y se lo da a Puech hasta casi un siglo después, ¿no? Más de un siglo después. Bueno, durante este Tour de France ella reedita dos veces el libro. Es decir, la primera edición es de 4.000 ejemplares, ella da un ejemplar a cada una de las personas que le ha dado dinero para publicarlo, y el resto lo lleva y lo distribuye entre los obreros. No gana un quinto con el libro, en pocas palabras. Pero entonces los obreros lo leen y lo reeditan dos veces en menos de un año. 4.000, 5.000 y 5.000, 14.000 copias en un año. Para obreros y obreras no es poco. Es cierto que en Francia ella misma arroja la cifra de 7 millones de obreros, 5 millones de obreros y 2 millones de obreras a las que le pide que se unan, pero igual 14.000 libros leídos militantemente no son pocos. Los médicos, cuando ella sale en abril del 43, le dicen que no viaje, que con una bala al lado del corazón, porque no se la pudieron extraer, no debe viajar. Ella viaja igual porque es una mesías, es la apóstola de la Unión Obrera, y por lo tanto le dice, pues no me pueden prohibir viajar. La mayoría de los biógrafos dicen que ella muere de tifoidea. Se enferma en Montpellier, llega a Burdeos, ya muy enferma, y ahí pasa dos meses en la cama, y Eleonor dice que se va extinguiendo poco a poco. Entonces, bueno, probablemente en realidad muere de la del envenenamiento del plomo. En ese entonces las balas eran de plomo. En ese entonces no se sabía que el plomo envenenaba, pero es muy probable que murió de envenenamiento de plomo. Puede ser que también cayó gravemente enferma por agotamiento. Era una mujer obrera que había sido, sobre la cual habían disparado, que había tenido tres gestaciones y partos, que había trabajado toda su vida y probablemente no había comido mucho, no era muy alta, probablemente por escasez de alimento, ¿no? No sabremos por qué.
Pero bueno, el libro termina, su vida termina mientras milita. Esto es también muy, muy importante. Y la última cosa que logra decir, mientras la última vez que aparece en público, aboga vehementemente por la liberación de las mujeres tratadas, cito, tratadas como parias por el sacerdote, el legislador y el filósofo. Eso es muy, muy importante. Bueno, esto es un poco de Flora. Yo estoy trabajando un poco una biografía literaria de Flora, porque con nuestra casa editorial estábamos haciendo en Bogotá unas ediciones de pensamiento revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, obviamente mis compañeros pensaron bien reeditar al señor Lenin, al señor Marx, al señor Engels, y entonces yo empecé a joder y joder y joder, y entonces ya hemos republicado textos de la Krupskaya, textos de, ay, ¿cómo se llamaba? Ay, La Mujer Nueva y el Socialismo. La única que se enfrentó abiertamente al horrible Stalin y le sobrevivió, que ese es el verdadero milagro. ¿Cómo se llamaba? La que fue embajadora en México, la primera mujer embajadora en México. Kolontai, gracias. ¿No? Entonces hemos publicado a Kolontai y ahora queremos retraducir La Unión Obrera y la primera biografía que ella tiene, que es la de su amiga, porque para mí es revolucionaria la amistad entre mujeres. Y hay que subrayarla, hay que subrayar lo revolucionario que es la amistad entre mujeres, aún cuando pueden tener diferencias en cómo lograr la propia liberación. Entonces, bueno, por eso estamos haciendo esto, se lo ofrecemos yo y Gabriela con todo gusto, porque creo que verdaderamente vale la pena ver lo profundamente socialista que es el feminismo socialista y lo profundamente feminista que es el socialismo, ¿no? No se puede pensar la liberación de los trabajadores sin pensar la liberación de las mujeres. Es como, no se puede, punto. Bueno. Pues muchas gracias, Francesca, muchas gracias por todo lo que nos has relatado. En realidad es bien interesante cómo a partir de una historia, ¿no?, una historia tan revolucionaria, se pueden seguir todavía allí los conductores todavía para la actualidad. Eso es lo increíble y lo terrible también, ¿no? Entonces, las luchas parecen ser las mismas, claro, con otras características, en otro contexto, ¿no?, con otras historias, pero tristemente hay mucho, pero me parece muy interesante poder rescatar nuevamente estas historias. Y pues bueno, vamos a dar paso a las preguntas, comentarios que pudiesen tener, quienes así lo deseen. Por allá hay un micrófono para que puedan acercarse y podamos, ya bueno, a lo mejor después de un número de participaciones podamos volver a la palabra con Francesca, si les parece. Entonces, si quieren acercarse al micrófono, eso es por la transmisión, ¿no? Se tiene que hacer en el micrófono. ¿Se escucha? Sí. Entonces, bueno. ¿No? Digo, si no hay comentarios, preguntas, observaciones, algo que quisieran alguien realizar, digo, este es el momento para hacerlo. ¿Se les antojó leerla? ¿Y por
qué empezarían? ¿Por qué cosa empezarían? ¿Qué les gustaría leer primero? Sí, por favor, si te acercas al micrófono. Hola Francesca. Hola. Y hola a todos. Bueno, qué bueno conocerte en persona porque te había leído y estaba como con mucha expectativa de conocerte, ¿no? Y qué bueno que hayas podido venir a este espacio. Bueno, después de escucharte, a mí lo que me da mucha curiosidad de leer, digamos, acerca de esta mujer revolucionaria es su llegada al Perú. Me parece así como esta hibridación que ella tiene, ¿no? En su ser mujer con, no sé, con ascendencia latinoamericana y también como con esta herencia francesa, ¿no? O sea, como qué pasó con ella en esta cotidianidad, en el encontrarse con esta, en este otro lado, ¿no? De ella. Y cómo ella tenía que lidiar con eso también, ¿no? Tú eres de Europa y no sé cómo, sabes, como cuando llegas a otro país que es diferente, que es otro contexto. Entonces, cómo lidiar como con eso, ¿no? Y que está atravesado, por supuesto, por esta colonialidad del poder, del saber y del ser, y por este patriarcado también, ¿no? Y que es un patriarcado distinto que el europeo, ¿no? Entonces, eso es lo que me causa un poco curiosidad. Y también, pues, bueno, aprovecho el micrófono para hacerte una pregunta personal, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad, yo soy de Ecuador y estoy aquí porque me interesa el zapatismo y me interesa las mujeres zapatistas en especial, ¿no? Y que pues no, la lucha no está distante del tema que has venido a hablar hoy día, ¿no? Y que tiene que ver como con la existencia de estas mujeres revolucionarias que desde estos espacios de abajo y a la izquierda, dirían los compas zapatistas, están haciendo estas luchas, ¿no? Pero que tienes también que lidiar como con esta construcción de género. Entonces, lo que me ha pasado a mí, digamos como un poco, desde lo poco que me he acercado al territorio zapatista, es que hay este tema de la complementariedad y del equilibrio maya, ¿no? Entonces, ellos tienen otra concepción diferente de las relaciones desde el nosotros, ¿no? Y un nosotros que es la lucha por la tierra, la lucha por la educación, la lucha por el alimento, por una vida digna. Y entonces, ¿qué pasa, no es cierto, dentro de esta construcción nuestra occidental, feminista, de la lucha por una igualdad? Y cómo es, o sea, ¿cómo interpretas tú esto en el zapatismo, ¿no? En las mujeres zapatistas principalmente, que si bien es cierto hay una ley revolucionaria, que fue como la cara del zapatismo cuando surgió en el 94, bueno, que surge unos 10 años antes, pero que se visibiliza, pero en la cotidianidad, como está en juego, ¿no? Hay personas que no conocen, que son zapatistas y que solo saben que hay una ley y que concretamente en su cotidianidad, pues, no se lleva a cabo, ¿no? Entonces quería como saber, o sea, no sé si se lleva siempre, pero es como esta duda mía, ¿no? Y bueno, entonces, como agradecerte también porque nos has motivado a no solo teorizar sobre las luchas feministas, sino ver en estas historias de las mujeres reales, ¿no? Como Tristán. Y eso, entonces, gracias. A ver. Pues mucho gusto, Francesca, que estés aquí, sí. Hacía mucho tiempo que tú querías venir y nosotras queríamos que vinieras, ¿verdad? Hasta que se nos hizo. A ver, yo quería un poco pedirte si podemos rescatar algunos elementos, si nos ayudas. Algunos elementos que a mí me parecen muy importantes, ¿no? La unidad entre la lucha entre de hombres y mujeres como necesaria
para la liberación, ¿sí? ¿Verdad? Esto es algo que a mí me llama la atención de los planteamientos que ella hace, ¿sí? Y que ahora están cuestionados, ¿no? Otra cuestión que yo veo en todo lo que nos has contado es la unidad entre lo individual y lo social, ¿sí? Que es otro elemento que también es muy importante para la lucha. Bueno, es una de las contradicciones fuertes, ¿verdad? Yo siempre recuerdo a Celia Moroz, que vino a darnos una plática y que pues ella expuso, es que cualquier colectivo mixto es opresor para las mujeres, ¿sí? Que toda la posición positivista, que es el origen del feminismo, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, es como un otro planteamiento, ¿no? En esa época es muy importante, ¿verdad? Y cómo lo retomamos nosotras, porque tenemos, ¿verdad?, la tendencia a, bueno, mujeres, solo mujeres, ¿no? Y cuando nos vamos a las comunidades, pues no es solo mujeres, tenemos que incluir a los hombres de cualquier manera, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que dar la lucha con los hombres, ¿verdad?, en contra del machismo y en contra de… Es decir, que no podemos hacer nuestra lucha feminista sin transformar a los hombres también, ¿no? Es decir, que yo creo que por allí tenemos una lección también muy importante que nos pueden dar. Bueno, yo paro allí, pero hay otras muchas cosas, ¿no?, entre lo que has dicho. Francesca, pues buenas tardes. Te mandan muchos saludos desde la transmisión en vivo y muchos agradecimientos también. Y hay unas preguntas que me voy a permitir leer. María Guadalupe Cárdenas pregunta, ¿cuál es el vínculo entre el feminismo y territorio? Pensando que la construcción del patriarcado es diferente en cada territorio, para cada mujer es de pueblos originarios, ¿cómo se puede construir territorio en sus contextos culturales? Y también nos pregunta, ¿puedes profundizar en lo revolucionario de la amistad entre mujeres? Eso sería todo hasta el momento. Hola Francesca. Bueno, entre todo lo que nos compartiste, Tristán, me surge como la curiosidad de saber cómo es que ella empieza a su movilización de esta peregrinación en sus viajes. ¿Cómo se financia, no? Habiendo toda esta forma también de violencia que vivió, de haberse declarado soltera, ¿no?, para poder viajar. Entonces, en este año, ¿no?, que ella viaja, ¿cómo le hace, ¿no?, para poder esa peregrinación lograrla? Hola, Francesca. Agradecerte mucho como todo lo que nos has ido compartiendo. Yo al irte escuchando me imaginaba un poco el contexto que vivimos aquí las mujeres indígenas y campesinas. Cuando hablabas del yugo matrimonial, lo llevaba al contexto justo porque es lo que vivimos las mujeres. Y hacía esta comparación porque, por lo que decías justo al inicio, cómo teniendo hace tantos años de esta historia que nos estás compartiendo, es algo que seguimos viviendo las mujeres en la actualidad. ¿Cómo seguimos viviendo bajo ese yugo matrimonial? Más justamente por la exclusión histórica que vivimos a nuestro derecho a la tierra. ¿Cómo se nos sigue cuestionando el hecho de ser mujeres y que cuando intentamos romper con esto que se nos ha impuesto, el deber ser, somos sometidas a un montón de serie de discriminaciones y violencia que sufrimos?
por parte de los propios familiares, pero que también se reproduce en las mismas autoridades comunitarias, ¿no? Y además, que sigue siendo como solapado por todas estas leyes patriarcales que tenemos también en nuestro país. Que aun cuando somos quienes sostenemos, por decirlo, no somos reconocidas, y luego nuestros usos y costumbres que tenemos en las comunidades, es algo que sigue siendo tan fuerte y tan opresor que cuesta mucho romperlos. Además, cuando hablabas de toda esta violencia también, que incluso referías de cómo Flora enfrenta toda esta opresión que vivía por parte del mismo Estado, al denunciar la violación, al denunciar toda la violencia también que existe, también me remitía al contexto que se vive. Y el decir, ¿cómo cuando somos mujeres denunciando la violencia que estamos viviendo por parte del esposo o de cualquier agresor, lejos de poder ejercer nuestro derecho a una vida libre de violencia, somos sometidas a un proceso de estigmatización, pero además de culpabilización por quienes están ejerciendo o están como servidores públicos también, violando con todo eso nuestro derecho al acceso a la justicia, ¿no? De cómo muchas veces, al ser mujeres indígenas, no solo es llevar y romper con el miedo para realizar la denuncia, sino implica el someternos y el estar bajo todo un yugo bien diferente también impuesto por el mismo sistema, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo de Flora es algo que también nos lleva a nosotras a seguir luchando contra todo este sistema patriarcal sobre el cual estamos dominadas y que implica realmente el vencer con todos los propios miedos que tenemos también como mujeres, ¿no? Porque algo cierto que también decías, no solo es la lucha social hacia afuera, sino implica también toda esta lucha hacia adentro, desde nosotras mismas, pero incluso también en nuestros propios espacios que tenemos. La familia es luchar contra todo un patriarcado que hay ahí. En nuestros espacios políticos es luchar contra todo un patriarcado que se está ejerciendo ahí. Entonces, es realmente el estar frente a una lucha constante en la cual es parte de nosotras mismas, pero que nos lleva realmente a entretejer entre mujeres también todas estas estrategias para poder luchar contra todo este sistema que cada día nos está oprimiendo más. Gracias. Muchísimas gracias. Mira, a mí me encantó, voy a partir por la última, pero me encantó lo que dijiste. Hay muchas cosas que para mí son obviamente importantísimas, la negación del derecho a la tierra, sea por herencia, sea por donación y todo, en la mayor parte de las tierras comunales y en la mayor parte de los ejidos en México, es terrible, porque las mujeres somos las que trabajamos la tierra y no somos dueñas. Dueño es una palabra bien capitalista y fea. No tenemos acceso a ella de forma segura, que no pase por un hombre, el padre o el marido, ¿no? Y creo que eso es una lucha súper importante, que pasa también por la revisión de qué significan tierras comunales, ¿no? Estaba viviendo por amistad entre mujeres, ¿eh? Ahí la compañera que preguntaba desde fuera, por amistad entre mujeres, yo viví un periodo aquí muy cerca con amigas quichés, y Gladys Tzul-Tzul me decía que la propiedad en su cantón, ¿no?, pasaba por los apellidos. Ah, okay. Una estrategia para evitar que los criollos se apoderaran de su tierra, la convirtieran en tierra de propiedad privada, ¿no? Entonces, la tierra comunal, se tiene acceso a la tierra comunal por apellido. Bien, el problema es que el apellido pasa por línea
patriarcal, o sea, es el apellido del padre, y por lo tanto yo estoy obligada a casarme con alguien de mi comunidad si me quiero quedar en mi comunidad, porque si no mis hijos no van a tener acceso a esa tierra comunal que yo trabajo. Y estos son, hay que repensar lo comunitario desde la comunidad, no permitir al Estado meter una sola manita en ello, pero es urgente que las mujeres exijan esa reflexión y esa transformación de los usos y costumbres. Usos y costumbre significa ley, sistema de ley, ¿no? Por lo tanto es simplemente para diferenciar un sistema de ley de otro. Las leyes deben de ser reformadas porque son todas patriarcales, ¿sí? Porque son las del sistema. Pero en todo lo demás que dijiste, te voy a decir algo, a propósito de la amistad entre mujeres. Tú decías, nosotras las mujeres indígenas vivimos violencia en la familia. Yo te decía, las mujeres vivimos violencia en la familia. La vivimos las mujeres indígenas, las mujeres que no somos indígenas. Y las mujeres negras y las mujeres que no somos negras. Te voy a decir algo más, violencia la viven las mujeres de la alta burguesía como las proletarias. ¿Qué cosa hace que se pueda interrumpir esa dinámica de violencia que las leyes, los usos y costumbres o los códigos civiles y penales permiten de alguna manera porque no las persiguen? Entonces, ¿qué cosa rompe con la violencia? Yo diría la conciencia política de que la opresión es injusta. Y ahí entra lo que dice también Mercedes, ¿no? En realidad, es muy fácil a los hombres pedirnos una mano, y nos piden una mano para todo, ¿no? Pienso siempre en Lorena Cabnal, cuando me contaba de cómo la comunidad xinca decía, no, pues hay que pelear contra la minera que entra en la montaña Xalapán, y iban todos, ¿no? Todos. Pero cuando las mujeres entonces le pedían a los hombres, oigan, defiéndanos de estos violadores de la minera. Ah, es que ustedes cómo andan vestidas. O sea, nosotros sí, la defensa del territorio, pero nuestro territorio cuerpo, el territorio de nuestra vida, ustedes no lo defienden para nada. Estas son verdaderas condiciones de injusticia. Ahora, yo no soy un especialista en zapatismo. Me atrae mucho lo que han hecho en estos años, pero no soy un especialista. Yo no he trabajado, no he vivido, no he, qué sé yo, como Márgara Millán, por ejemplo. Hay que leer a Márgara Millán en esto. Hay que leer a Ida Hernández también, ¿no? Y muchas otras, ¿no? No solo en el intento de la definición religioso. Hay que leer a la zapatista, y esto de. Por eso yo decía, alguien que piensa en la ley de las mujeres y no ha escuchado el discurso de hace un año, se queda con una idea de que la ley de las mujeres no ha sido tomada en cuenta. Yo hace un año estaba aquí muy cerca en el primer encuentro de las mujeres que luchan, y yo estaba absolutamente feliz y sorprendida al mismo tiempo de las palabras de las compañeras zapatistas. Son palabras de mujeres políticamente conscientes de su grupalidad como mujeres, ¿sí? Como mujeres se liberan al interior de una sociedad que es mixta, porque todas las sociedades, menos el Vaticano, donde todos son hombres. Che, Vaticano, son 3.000 además. Uno se puede reproducir, son 3.000 desde que existen. Sí, o usted conoce nombres que se reproducen. No, ¿verdad? Pero fuera del Vaticano, que no es un ejemplo de comunidad para mí, todas las comunidades son mixtas.
también la nuestra contemporánea, también aquella donde las mujeres hacemos feminismo separatista. Sí, hacemos feminismo separatista y después tenemos que tomar el metro en la Ciudad de México en camiones segregados. ¿Sí? Nos tenemos que separar en el metro porque nadie hace el esfuerzo de educar a esos machos alebrestados a no molestar. O sea, yo debo subirme a los tres camiones, a los tres vagones de fondo. Ah, claro, qué rico, voy a estar solo entre mujeres. ¿De veras? ¿De veras la sociedad no puede educarse? ¿De veras son tan bestias los hombres como para no ser educables? Yo me niego a creer eso. ¿No? Sí tienen la balanza del poder a su favor. Sí la tienen. Pero son humanos. Yo creo que hasta medio piensan. Son humanos, son educables. Sí, no son tan bestias, ¿no? No, pobres bestias, son mucho mejores que nosotros. Por lo menos no destruyen el mundo. En fin, no sé cómo decir. Hay que pensar efectivamente todos estos elementos juntos, ¿no? Transformar nuestras leyes, reconocer nuestras comunidades, defender nuestros territorios, que es muy complicado. En ese sentido, es muy claro lo que es un territorio para los pueblos que han mantenido un vínculo con el trabajo campesino y silvícola y con los animales, ¿sí? Mientras a nosotros el sistema capitalista nos ha convertido a todas y todos en cómplices de la destrucción ambiental. Porque hemos perdido el vínculo los que vivimos en las ciudades. Entonces, al perder el vínculo de este mundo que compartimos con otros seres vivientes que no son humanos, perdemos también el vínculo con la territorialidad de la vida, la territorialidad de la justicia, ¿no? Yo no puedo pensar mi liberación si no pienso mi liberación como libertad de movimiento. Y por lo tanto, debo de poder ir donde quiero. Y si no puedo hacerlo, eso es una violencia en mí como ser humano y como mujer. Porque por un lado, bueno, en este país se matan casi 90 personas al día. ¿Realmente podemos ir en cualquier lado? Yo exijo la liberación también del territorio, de la vida, de todas las personas, de todo el país. Y después exijo la defensa, el derecho a la defensa de la propia territorialidad, el territorio de vida de los pueblos, que no puede ser puesto en duda por supuestos intereses nacionales. No puede ser puesto en duda. Los territorios comunales, las tierras comunales están defendidas por derechos internacionales y no se pueden cuestionar. Pero todo eso implica que en unos y en otros, en todos estos territorios que se suman y que a veces engloban uno a otros, pues necesitamos pensar la responsabilidad de los servidores públicos, como tú dijiste, de los familiares. Hay que repensar las familias, no solo los territorios. ¿De veras la familia es el núcleo de la sociedad? ¿O es el capital que nos impone la forma de familia? El otro día me indigné con una compañera que decía, ¡ay, las pobres mujeres que no tienen pareja! Digo, yo estoy bien feliz de no tenerla, ¿cómo que pobre? ¡Ay, yo muy feliz de no tenerla! ¿Sí? Porque es una dictadura, una terrible dictadura, la pareja obligatoria, porque si no te quedas solita. Ah, no, yo vivo con 8 personas y tengo un montón de amigas y amigos. De solita nada, ¿no? Pero tampoco con pareja. ¿Por qué? Porque no la quiero. Porque la pareja es el primer
primer núcleo de explotación capitalista. Para darte un préstamo, el banco te pide si tienes pareja, porque si te petateas, el otro paga. ¿Qué es eso? ¿De verdad somos tan esclavos del capitalismo como para no darnos cuenta que la familia es capitalista y por lo tanto violenta y por lo tanto explotadora y por lo tanto no libre? Yo creo que todas estas cosas entran a permitirnos reflexionar. Y yo no pienso solo en las zapatistas en este proceso de liberación, pienso en las mujeres del CRIC. Tú eres ecuatoriana, el CRIC está en el Cauca, casi en la frontera, ¿sí? A mí las mujeres del CRIC me encantan, y los hombres del CRIC también, ¿no? Y en este momento están en una minga, y el gobierno de ¿cómo se llama? Estaba por decir Uribe, pero ya no es Uribe, es la misma cosa, pero Duque, pues en este momento le está tirando la policía todos los días encima, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren llegar a Bogotá a decir lo suyo, a tener derecho de expresión. Y ahí van mujeres y hombres. Mujeres y hombres son la guardia indígena, tienen bastones de mando, construyen la defensa de la territorialidad y llegan a la capital caminando. Y caminar es acariciar con nuestros pies la madre tierra. No me subo a un avión para llegar donde debo llegar. Yo creo que eso es súper importante, lo individual y lo social, de lo cual hablaba Mercedes, es esto, todo está en todo, ¿no? Y nuevamente, lo mixto es necesariamente opresivo, pues en el sistema patriarcal, sí, porque la balanza del poder está completamente en favor de los hombres, están así, ellos tienen más poder. Y entonces lo mixto es opresivo, donde hay un desbalanceo. Pero eso no es necesario que sea así. Podemos recuperar un equilibrio que no implica ser iguales a los hombres. Implica ser diferentes, las mujeres somos diferentes entre nosotras. Yo me aburriría sobremanera con una amiga que fuera mi espejo. Hacemos los mismos gestos, ¿no? Pues la madre, ¿no? Claro, nunca hemos pensado la igualdad como sí, claro. Luchamos por la igualdad frente a la ley, pero, y eso es la igualdad frente de él. Exacto. Sí, desde nuestras diferencias concretas, reales, que además son evidentes y que nos permiten el diálogo. Es decir, si yo no tengo una confrontación con alguien, no hay diálogo, porque no, ¿a quién escucho? ¿A alguien que dice lo mismo que yo? Por otro lado, es también cierto lo contrario. Mientras en el diálogo hay que pedirlo, hay que proponer dónde, cuándo y todo, y es fundamental, también es cierto que no se puede dialogar con quien se niega a dialogar, no se puede, porque el diálogo es expresarse y escucharse, y se construye algo en ese puente, en el viaje entre Perú y Francia. Se construye alguien en el mientras, en el entre. Por eso yo digo que mi feminismo es un feminismo del entre mujeres. Pero yo sí revisaría un poco las posiciones del CRIC sobre la vida cotidiana. Por otro lado, me acuerdo con Bertita Cáceres, a quien yo amé muchísimo. Berta era una brujota preciosa, además de guapísima, y ella un día nos vamos a una reunión de las mujeres
indígenas y negras de Honduras y todas muertas de la risa, pero todas. Y yo le decía, ¿de qué se ríen? Lo que se reían es que para reunirse habían logrado convencer a que los compañeros les cocinaran. ¿Y sabes de qué se reían? Viejas cabronas, de que hacían pésimas tortillas y no se les levantaban. ¡Ja! Y ríese, ríese, mira Juanito, mira tu tortilla, no se te levantó. Pero la vida cotidiana se transforma, si Berta no hubiera sido la dirigente política que era, no hubiera jamás convencido a sus compañeros de preparar tortillas, porque los usos y costumbres son también eso, ¿no? Son lo que la prima Carmen le decía a Flora, yo no me puedo divorciar porque voy a ser una paria. Entonces, o aceptamos ser parias o no confrontamos la realidad. Yo sí creo que hay ciertas cosas que pueden venir hasta desde cierta imposición, ¿no? Que el 50% de todos los cargos sean de mujeres y de hombres, que es además lo que mis amigas zapotecas en el Istmo sueñan, ¿sí? Pero aquí es impuesto. Bueno, en sí no te cambia las relaciones cotidianas, pero a la larga sí. Y el discurso de la zapatista de hace un año, había que escucharlo con atención, porque esas son mujeres transformadas por su propia organización, transformadas y potenciadas. Claro, las contradicciones las hay de todos. Y el tercer grupo de mujeres donde veo esta vinculación público-privado son las mujeres kurdas, ¿sí? Se metieron en los espacios dejados solos por el choque entre el ejército sirio y el ejército contrario al gobierno, y ahí se metieron las kurdas y transformaron lo que ellos dejaban vacío, ¿sí? Y como donde ellas se metieron también esos asesinos pagados por dinero internacional del Estado Islámico, pues se metieron al ejército para pelear contra de ellos. Y de repente dejaban mamá, y de repente comían lo que los hombres hacían y no cocinaban ellas, y de repente dormían en la montaña, y eso es cambio en la vida cotidiana. Yo no creo que la guerra transforma mucho, a menos que no haya una transformación política dentro de la guerra. La guerra en sí misma no transforma nada, solo empeora las condiciones. Pero si hay transformación política dentro de la guerra, entonces las cosas cambian, porque cambian las dinámicas cotidianas precisamente, ¿no? No sé si he contestado todo. Uy, feminismo y territorio no lo he contestado. Y no lo he contestado porque necesitaríamos un taller y deberíamos ser muchas las que habláramos. Porque tiene que ver muchas cosas. Yo puedo reportar lo que me han dicho mujeres de muchos territorios distintos acerca de su propio territorio. Por ejemplo, las compañeras de Cherán, sobre todo las de nuestra edad, las mayores que nos decían, prendimos el fuego. Prendimos el fuego. ¿Acaso las mujeres no prendemos fuego todos los días para calentar la tortilla? Ah, pero ahí prendimos el fuego y con el fuego prendido defendimos el territorio. Habría que invitarlas a hablar, ¿no? Yo creo que sí, tenemos mucho que hablar sobre feminismo y territorio, ¿no? Sobre el territorio en el cual nuestros cuerpos viven y son vividos por los demás que comparten el territorio. Yo creo que eso es algo muy importante. Y bueno, yo en la Ciudad de México hablaré del territorio metro, porque yo quiero liberar el metro.
que es un territorio bien importante, y yo tomo el metro todos los días. No es cierto, a veces tomo la bicicleta, ahora que estoy medio mareada no puedo andar en bicicleta, pero el metro no puede ser un espacio segregado, pero tampoco quiero que sea un espacio peligroso. ¿Sí? Estoy en contra de los trenes segregados en el metro. No quiero estar segregada, pero tampoco quiero que me metan mano, que me insulten, que me roben, ¿no? Pues ni modo, es trabajo de toda la sociedad educar a esa mitad. En México son un poco menos de la mitad, son minoría. En el mundo no, pero en México son minoría. Bueno, esa minoría tan molesta, que se eduque. ¿Sí? Les juro que es educable. Tenemos prueba en el CRIC, entre los zapas, entre las kurdas, tenemos prueba de que son educables. Y les voy a decir más, hasta en ciertos grupos y colectivos autónomos de la política mestiza, blancuzca, occidentalizada. Tengo prueba, son educables. Pues bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo, o preguntar. Pues porque, ¿sí? Sí, doctora. Le voy a acercar el micrófono. Yo más bien quiero preguntarte, ¿sí? Mi experiencia me dice que para que podamos avanzar en forma significativa en nuestra demanda de no violencia, de respeto, de relaciones diferentes entre hombres y mujeres, es necesario que exista un espacio político adecuado. Y ahora que lo dijiste, ahora que algo dijiste, pienso que esto es fundamental para trazar nuestras estrategias, ¿sí? Que no es suficiente luchar porque nos reconozca nuestro cuerpo, nuestra homosexualidad o lo que sea, ¿sí? Sino es necesario construir el espacio político para poder hacer las transformaciones, hombres y mujeres, ¿sí? Y que cuando yo digo tenemos que trabajar con los hombres, yo pienso que sí hay que trabajar con ellos, pero no nada más en lo personal, sino en lo político, en la construcción social, política y económica de espacios adecuados, ¿sí? Que eso es la autonomía zapatista, por ejemplo. No es que ya esté resuelto el problema con los zapatistas, pero es que allí se puede construir una nueva relación. Lo mismo con las turcas, ¿verdad? Y porque en medio de la guerra tienen un espacio político de relación con sus compañeros, ¿no? Entonces, esto, ¿verdad? En cada caso donde ha habido avances, hay ese espacio, ¿sí? ¿Verdad? En la selva quichua allá en Ecuador, también en la organización tienen un espacio, ¿verdad? Que no es tan bueno o tan constante o tan aterrizado como el de los zapatistas, ¿no? Pero existe esa posibilidad, por lo menos de tener aliados en la lucha, ¿sí? Entonces yo planteo que tiene que ver eso mucho con nuestras estrategias. Y cuando las compañeras, muchos grupos
hacen énfasis solo en la sexualidad. No es que yo esté en contra de esas luchas, pero creo que no es suficiente, ¿sí? Ellas tendrían que pensar que para realizar sus propias posiciones, ¿verdad?, tienen que construir también esos espacios políticos, ¿no? Entonces, yo creo que por allí va un poco el planteamiento de la lucha contra el sistema capitalista, ¿verdad?, que no lo podemos, no, como decía Claudia, ¿no?, no podemos dejar de luchar contra el sistema porque es lo que nos está opresionando finalmente a todas y a todos, ¿no? Entonces, yo creo, pero cuando plantea uno lucha antisistémica es muy grande, ¿no? Entonces, la estrategia sería construir nuestros espacios políticos, ¿no? Me encantan estos diálogos tan específicos porque sí, hay que construir un espacio político de autonomía y liberación, pero en esa construcción va todo nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Es decir, la sexualidad está en la lucha política. Por ejemplo, en el metro, las mujeres trans y las mujeres lesbianas particularmente sí hacen una, visibilizan a través de su cuerpo y su indumentaria su opción sexual, son las más agredidas. Y entonces adquiere un significado la lucha político clarísimo, evidente, la liberación del espacio colectivo. Y creo que, además hay una cosa que para mí, viajando y sobre todo con las compañeras del CRIC hace 8 años, pues yo no conozco ni una sola comunidad donde no haya mujeres lesbianas, ni una sola, entre las mayas, entre las zapotecas, entre las nahuas. Algunas lo deben de mantener secreto, algunas hacen una lucha por el derecho a no casarse porque no quieren tener relaciones con hombres, en términos físico-social, y esto implica una lucha política por el derecho a la no matrimonialidad obligatoria. Un poco como decía la compañera, del yugo del matrimonio. Y eso se da al mismo tiempo que defendemos el territorio contra una minera, contra una hidroeléctrica, al mismo tiempo, es al mismo tiempo. No son luchas que podemos separar, así como no podemos ver a Flora como feminista sin verla como socialista, y no podemos verla como socialista sin verla como feminista. Así yo no puedo separar… Por supuesto que en ciertos momentos algunas cosas adquieren una importancia mayor. Si nos están disparando encima, hay que levantar una barricada primero, ¿no? Pero detrás de la barricada podemos besar a quien se nos viene en gana. ¿Sí? No necesariamente a alguien del otro sexo. Yo creo que las dos cosas no se separan. Bueno, lo rico de las diferencias es que crecen la posibilidad del diálogo y de la liberación. Sí, claro. Buenas tardes, pues mucho agradecimiento. Un honor que pueda compartirnos su corazonar, su palabra. Y pues mi pregunta, mi participación va en el sentido de si nos podrías compartir a grandes rasgos cuál es la diferencia o la línea
diferencia o marca la distancia entre una práctica de feminismo libertario o esta práctica de feminismo socialista? O sea, que ¿en qué punto se distinguen estas dos posturas, estos dos posicionamientos? Y pues sí, porque para mí mucho de lo que hacía Flora pues ya también llegaba a ser más anarquista en ciertos momentos, y justo con este comentario que decías al final de pues hay momentos en los que la vida misma nos orilla a tener que levantar una barricada y hacer autodefensa y practicar pues también el contraataque. Entonces, si nos pudieras profundizar un poquito más en eso, o los diálogos que ha habido entre las dos posturas y hasta qué punto ya no se debe considerar anarquismo o por qué no. Y muchas gracias por tu palabra andar y tu dignidad. Gracias. Compartir, gracias. Mira, la palabra socialismo fue inventada por los anarquistas. Es decir, es Fourier el primero y los saint-simonianos los primeros en que usan la palabra socialismo. Entonces, claro, Marx dirá que solo el suyo es un socialismo científico, pero si no creemos en la ciencia como una imposición académica, no necesitamos creer en el socialismo científico como único socialismo. ¿En qué sentido lo digo? Porque tenemos una... Yo traduje a un señor que me encantó traducir, que se llamaba Víctor Serge. Y Víctor Serge fue un anarquista, Kibalchich se llamaba, fue un anarquista que se convirtió en bolchevique y después pasó a la izquierda, a la oposición de izquierda en la Revolución Rusa, y terminó huyendo de la Revolución Rusa y muere en México. Muere en México, creo que en 1956. Bien joven, ¿eh? No se crean que era viejo, pero él se sentía viejísimo, pero en realidad tenía 57 años cuando muere. Y Víctor Serge pasa por todas estas etapas diferentes, ¿no? De ser un anarquista pacifista, que además era un anarquista pacifista, rechazaba la violencia, a defender armas en manos un soviet en Leningrado. Y después a ser perseguido por Stalin. Y en México ya y después ser el traductor de Trotsky y sin embargo pelearse con Trotsky. Trotsky le dice cosas horribles al pobre de Víctor Serge. Le dice, usted es un enemigo que quiere ser tratado como un amigo. Está medio fuerte, ¿no? Pero el viejo León era así. Bueno, al final de su vida él dice, el problema del estalinismo es que los comunistas han olvidado la historia del socialismo. Es bellísima esa frase. Y la historia del socialismo es la historia del anarquismo, son la misma. Y en el socialismo está la autonomía. Así que, ¿sí? A ti. Bueno, pues bueno, creo que con esto cerramos la sesión, la rica sesión de hoy, que con la que se apertura este ciclo de conferencias, y le agradecemos a la doctora Francesca Sergallo, y bueno, le damos pues un aplauso para empezar por su participación, sus aportes, ¿no? Y bueno, entregarle pues con mucho cariño una constancia y un pequeño
regalito. ¡Ay, hasta con regalo me doy! Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos, todas. Pues bueno, ya saben que mañana estaremos contando con la participación de la doctora Ana Silvia Monzón y el jueves con la participación de la doctora Emanuela Borsachello. Entonces, están cordialmente invitados, invitadas para venir o conectarse a la transmisión en vivo que se realizan de estas conferencias en caso de no poder asistir. Muchas gracias, buenas noches. Estamos acá.